Bueno, pues es el mismo gobierno, compañeros y compañeras, el que va a abordar los efectos y las consecuencias económicas y sociales de la guerra, como hicimos también con la pandemia. Y en este sentido quiero reivindicar con extraordinario orgullo el papel de la UGT, de su secretario general y también del resto de sindicatos en el diálogo social y en la concertación social. Porque él, Pepe, ha tenido unas palabras que yo agradezco y que sin duda algunas son inmerecidas, porque al final somos un gobierno amplio con un extraordinario equipo. Aquí me está acompañando, por cierto, una andaluza de pro, como es la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y de Función Pública. Pero yo os diría que sin la UGT y sin su secretario general, Pepe, no hubiera sido posible alcanzar hasta 13 acuerdos tan importantes como los que hemos alcanzado para garantizar estabilidad, confianza en los momentos más difíciles de la pandemia. Así que, Pepe, gracias de corazón por el trabajo que vienes haciendo al frente de la Unión General de Trabajadores.